El expresidente de la NC y exdiputado de Junts per Catalunya Jordi Sánchez, pedirá su primer permiso penitenciario la próxima semana, al cumplir la cuarta parte de su condena de nueve años por sedición, dictada por el Tribunal Supremo tras el juicio por el proceso soberanista. Puedo que sí que el Jordi Sánchez tiene previsto pedir los permisos reglamentarios que le corresponden Es a partir del día 14, como tuve bien que es cuando ya ja tiene la cuarta parte, i es a partir del día 14. Al Jordi Sánchez y al Jordi Cuchar es el día 14. Esto se ha conocido en medio de la polémica por la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Kim Torra, por la que la portavoz del gobierno Meritxell Budó, ha asegurado que el Ejecutivo Catalán no aceptará que la Junta Electoral Central la lleve a cabo. Que la Junta Electoral Central es un órgano administrativo que lo que hace es supervisar las elecciones, pero que no puede decidir. De, de, decidir sobre la pérdida de la condición de diputado del Parlamento de Cataluña y, en consecuencia, tampoco sobre la pérdida de condición de presidente. Y, por lo tanto, desde el Gobierno de Cataluña lo que tenemos claro es que no acataremos y que consideramos que el presidente Torra es diputado uh, con todos sus derechos y también es presidente de la Generalitat. De esta manera, Torra ha presentado este miércoles un recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo pidiendo la suspensión cautelar de esta medida y el vicepresidente de la Generalitat, Per Aragon, Crec que el Supremo li darà la raó. A partir d'aquí, jo que crec és que el president Quim Torra ha de poder acabar la legislatura. Arribat al cas, jo crec que, primer, si hi ha una, una inhabilitació ferma, eh, no es poden convocar eleccions. El que s'ha de fer al Parlament és escollir un nou president. D'esta de manera, ha recordat que la llei de presidència establece quals són els passos a seguir i que en qualitat de vicepresident assumiria les funcions administratives del govern a l'espera d'elegir un nou president per al que encara no se barajan nombres.